Muy bien, tenemos entonces la masa de morrón lista, la estoy estirando. Vamos a pasarla hasta el número, no vamos a hacer la última en 9, vamos a hacerla en 7 o en 8 para hacerla rellena. Siempre seguimos, se nos va pegando mucho. Le ponemos semolín, que ahora parece más blanca, no queda tan colorida, pero cuando la cocinemos va a quedar mucho más roja. La masa, vamos a estirarla. Vamos a pasar a esta mesada. Acá tengo la masa ya estirada. Lo que hice acá fue, tenía cortados unas cintas, ¿sí?, de la masa común, de la masa con cúrcuma. Y lo que hice fue, una vez que la tenía estirada al 8, la fui decorando con cintas, ¿sí?, una al lado de la otra. No llegué, digamos, al grosor final, sino uno antes, la estiro, la decoro, le paso un palo de amasar y luego la volví a pasar por la máquina. Y me queda una cinta, ¿sí? Una masa de dos colores. Podría ser verde y, bueno, los colores que quieran, ¿sí? Una vez que tenemos la masa estirada, vamos a proceder a rellenarla. Ponemos una capa, hacemos un poco de lugar para que entre el relleno. Va perfecto. Rellenamos hasta el borde sin pasarnos. El relleno este es de queso y jamón vegano. Una vez que tenemos cubiertos los bordes, vamos a pasarle un poco de líquido en los bordes donde va a pegarse la masa, ¿sí? Me parece que quedó demasiado corto. Bueno. Doblamos la masa, tapamos. Aplastamos donde están los rellenos para que no nos quede mucho aire. Y pasamos el palo. Lo malo de esta masa, que está decorada, es que después cuando tengamos que reutilizar la masa, se va a mezclar más todo. No va a quedar tan prolijo. Pero bueno, para darle un toque diferente. Quedan muy muy vistosos. Tenemos pasta rellena y encima decorada.